amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, pues en esta ocasión les traigo una hermosísima corona navideña de galletas que está perfecta, perfecta para hacerla junto a los niños. La verdad que la vamos a disfrutar tanto como los grandes, tanto como los chiquitos, ¿ok? Pero lo más bonito es poderla decorar junto con ellos. Y pues bueno, sin más ni menos, esta también sería una muy buena idea para regalarla a alguien en especial, para la vecina, el amigo, para los que ustedes quieran, cubriéndolos o poniéndolos en un frasco y poniéndole su moño, sería perfecto, perfecto para regalo. Y pues bueno, ya no les digo sin más ni menos, nada más que los dejo con el paso a paso, pero no sin antes agradecerles y decirles que muchas, pero muchas gracias por estar aquí una vez más. Felices fiestas, los quiero un montón. Bueno, y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta linda corona de galletas, ¿ok? Vamos a necesitar 4 tazas de harina, 2 huevos, 2 cucharaditas de royal, 1 taza de mantequilla, estas son 2 barras de media taza, 2 tazas de azúcar, 2 cucharadas de leche, 2 cucharadas de vainilla. También para la decoración vamos a utilizar este listón que es para hacer moño navideño que tiene rojo y verde, precioso. Moldes, esto puede ser estrellas, por ejemplo esta es campana, la carita de Santa. Aquí tenemos corona para hacer galletas también y pinitos, ¿ok? Esto es lo que ustedes quieran utilizar de moldes. Y por supuesto, estos que son especialmente para decorar galletas, miren, color verde, aquí está color blanco y rojo. Estos dulcecitos, en caso de que ustedes no encuentren estos dulcecitos o como perlas de colores blanco, verde y rojo, también podrían utilizar una granada. Y pues bueno, una vez que ya les dije todos los ingredientes, ahora les enseño el primer paso. Lo primero que vamos a hacer es agregar la harina en la batidora. Si ustedes no tienen, lo pueden hacer en un tazón, en un sartén hondo. También voy a agregar el royal y la media cucharadita de sal. Ahora vamos a mezclar. También vamos a agregar la mantequilla. Vamos a dejar que se mezcle la mantequilla con la harina muy bien y ya les enseño el siguiente paso. También voy a agregar el azúcar, los huevos y las 2 cucharadas de vainilla. Miren, como pueden ver, ahí está. ¿Ven que no se parte nada, nada la masa? Esas medidas que le puse están perfectas, perfectas. Ahora sí, ya nuestra masa está lista para hacer nuestras galletas. Le voy a dar una amasadita ahorita aquí en la mesa de trabajo y ya les enseño. Bueno, aquí puse un tapetito que es especial para trabajar las masas, así como ven que estoy haciendo. Si ustedes no lo tienen, no se preocupen, también pueden poner papel pergamino o también pueden poner una bolsa naila blanca, ¿ok? Si tiene letras, con las letras hacia arriba. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a palotear muy, pero muy bien, así como ven que estoy haciendo.
Ahora sí, una vez que extendimos, aquí no tengo toda la masa, recuerden que la partí en tres partes, así que ahora ya que tenemos más o menos como de medio centímetro o al gusto, vamos a hacer cortes, así como ven que estoy haciendo, miren, y vamos a despegar. Por ejemplo, esta es una hoja y las voy a ir poniendo aquí a un ladito. También podemos cortar con campana. Miren qué bonita le da esta figura que tiene aquí adentro. Sale la campana con esas figuras. También podemos hacer pinitos. La carita de Santa. Aquí tenemos, por ejemplo, también el pinito. Miren, no están ni muy gruesas ni muy delgadas. Ok, bueno, pues yo voy a seguir cortando un poquito de todo: hojitas, pinos, campanas, de todo. Y ya les enseño el siguiente paso. Bueno, y como pueden ver, una vez que ya terminamos de hacer las galletitas, de cortarlas, ahora hay que formar nuestra corona. Estas, así como las ven, así las vamos a hornear, miren, son la carita de Santa. Aquí está otra más chiquita, una corona, tenemos hojas, pinitos, estrellas, y estas las podemos hacer y decorar con nuestros chiquitines. Y vamos a empezar a darle forma a nuestra corona. Le podemos poner así, miren, caritas de Santa, estrellas. Bueno, como pueden ver, ya terminé de poner una encima de la otra y de encima de la otra para darle forma de corona. Estas nada más las voy a poner a hornear aquí. Y una vez que ya terminamos, miren, que le dimos forma a la corona. Por acá tenemos otra mini coronita chiquita, miren. Chéquense el detallito ahí de la carita de Santa, la campana, el pino y las hojas. Ahora sí, vámonos directito al horno a 400. Esto, miren, cuando ustedes le tientan y se siente durita, esto quiere decir que ya está. Vamos a dejarlas enfriar, vamos a sacar las otras. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos nuestra galleta fría, ahora vamos a comenzar la decoración con este que es especial para cookie icing, ¿qué dice? Y vamos a comenzar con las estrellitas. Miren, básicamente esto es lo que vamos a hacer. Este ya está listo para decorar. Thank you.
Se fijan qué bonito el pino, nada más lo que hago. Y ya si quieren con color rojo y blanco le podemos poner unos puntitos o unas perlitas. Eso ya depende de cada quien. A las hojas también le voy a hacer lo mismo. Bueno, pues estas tres bolitas rojas aquí, miren qué hermosas se le ven. Son estos dulcecitos que yo estoy utilizando. Estos, miren, que son para las casitas. Y lo que hago, le pongo un poquito de frosting. Nada más, y se las pongo así como ven. Las tres, ahí quedaron ya. Ahora lo que estoy aquí, miren, le estoy dando forma a la ceja, a la carita. Y pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó esta hermosa corona navideña que va perfecto para ese día tan especial de Nochebuena. Los más contentos van a ser los niños, se los puedo asegurar, y más si los incluyen a la hora de decorar, ¿ok? Otra cosa que les quiero dar o recomendar es, por ejemplo, que aquí tengo este plato con caritas de Santa, con coronas de galleta también decoradas, que sería perfecto, nomás le ponemos un moñito, está cubierta con papel plástico wrap, y listo para regalarle a ese ser querido o a esa amiga o amigo. Perfecto, perfecto, un detalle hecho por nosotros. Por acá también tenemos esta mini corona chiquita, pero vean qué preciosas, otro estilo de decorado. También le puse plástico wrap, así como vieron. La carita de Santa, pinitos, hojas y lo que más me gustó, como los tres colores que predominan, el verde, blanco y rojo. Y por qué no, también sería una muy buena idea para regalárselo a ese ser querido. Bueno, pues si te gustó esta idea, recuerda, en la cajita de información, ahí están todos los ingredientes que yo utilicé para las galletas, para decorar y todo. Y pues nada, si te gustó, regálame un like. Suscríbete si aún no lo estás y sobre todo comparte este video para que más personas puedan ver esta receta y puedan hacerla. Muchísimas gracias de todo corazón. Los quiero un montón. ¡Felices fiestas!